gran saludo, amigos de Frases de Boxeo. Les habla su amigo Simón Piña. Este sábado 6 de enero en el Hotel Virginia de Las Vegas vimos la reaparición del gran peleador tejano Virgil Ortiz, un hombre que es una atracción porque tiene todas sus peleas ganadas por nocaut, ya lleva 20. Se enfrentaba a Frederick Lawson de Ghana, un hombre también con un buen récord, 30 ganadas, 22 por nocaut, 3 perdidas, un hombre fuerte, de buena campaña, y se pensaba que haría trabajar a Ortiz para ver qué es lo que trae después de mucho tiempo sin pelear porque tuvo problemas de salud, una cantidad de inconvenientes que le impidieron realmente pelear por el título mundial welter e incluso conservar su campaña en esa división. Ahora va en la superior, en la super welter, y atacó rápido a Lawson, lo puso en malas condiciones, lo golpeó. Lawson se defendía, pero llegó un momento sorprendente en el cual el referee Tony Wick, en una de sus muchas decisiones discutibles, detuvo el combate y declaró ganador a Virgil Ortiz. La afición protestó, la esquina del Lawson también protestó. Todos esperaban ver más, durante más tiempo, a Virgil Ortiz después de lo que les digo, tanto tiempo de inactividad y un hombre que es una atracción. Y queríamos verlo, todo el público, queríamos observar más las condiciones de Ortiz. Bueno, pues bien, intervino Tony Wick en una de sus actuaciones polémicas. Ya el público está cansado de las torpezas de este referee, que tiene 4 o 5 actuaciones que pudiéramos recordar discutibles. Entre ellas, hace poco al propio venezolano Ismael Barroso, el cual había tumbado al Rolly Romero, le estaba ganando la pelea y sin embargo le inventó una caída, y además defendiéndose Barroso, tirando golpes, y él le paró la pelea. Una cosa que se le vio horrible, e incluso los comentaristas de la televisión por cable hasta insinuaron que ya era la hora de que este referee afrontara un retiro. Pero bueno, esa es otra situación. Lo cierto es que Virgil Ortiz está ahora en la palestra. Vamos a ver si recibe la oportunidad de Tim Tissue o de alguno de los conocidos retadores que hay, los recién llegados a la división, como les dije, Terence Crawford o Errol Spence. Hay una cantidad de buenos rivales que se le presentan en el futuro a el peleador Virgil Ortiz. Vamos a ver qué sucede, y en los próximos meses, este año 2024, se espera que Ortiz se lance definitivamente a la conquista de su futuro. Un gran saludo.